El gran turno de Zoilo Almonte y el superperreo de Luis Castillo al estilo de César Valdez. Bendiciones y bienvenido a este nuevo video. Zoilo Almonte conectó un sencillo remolcador de una vuelta en la 10ª entrada para que las Águilas Cibaeñas dejaran en el terreno a los Tigres del Licey con un triunfo 5-4 en un partido celebrado en el estado Cibao apodado el Valle de la Muerte. Las Águilas Cibaeñas ganaron su 6º partido de la temporada y se mantienen firmes en la primera posición del torneo, mientras que los Tigres del Licey perdieron su 5º juego al hilo para caer en una marca de 3 ganados con 5 perdidos. Además de eso, Luis Felipe Castillo, lanzador relevista de las Águilas Cibaeñas, a quien la prensa bautizó como el alma secreta del manager Félix Fermín de Águilas Cibaeñas, acaba de tener una de las más impresionantes participaciones para un relevista en lo que va de temporada en Lidom, entrando en la 8ª entrada y lanzando una entrada en blanco en una situación muy peligrosa y salvando a su equipo de un rally que querían montar los Tigres del Licey, haciéndole un perreo al mismo estilo de César Valdez. A continuación te mostraré el gran perreo de Luis Castillo contra los Tigres del Licey y el gran turno de Zoilo Almonte para dejarlo en el terreno. Vamos a ver con qué viene aquí el derecho de Luis Felipe Castillo. Viene para el plato. Lo bailó con swing. Se va ponchado Franco y se va a la entrada. Para los ponchados, una. Pero para tu cocina, el mejor ingrediente, aceite La Joya. ¡Qué clase de relevo, amigos! De Luis Felipe Castillo, 0 para los Tigres en el 8º. Dejan 2 en circulación.